Es un placer empezar de esta manera con música de la mano del grupo Segundo Mundo y recibirlos así aquí en AMIA, el legado, el programa mediante el cual nos contactamos con, de alguna manera, el pasado, las tradiciones, las perlas de la historia judía, la sabiduría milenaria, también el futuro, los desafíos, por qué no, los problemas y el presente de la comunidad judía en la Argentina. Eso es precisamente el legado que se transmite de una generación a otra y compartimos durante una hora con todo el país aquí a través de la pantalla de la televisión pública. Vamos a seguir teniendo música con Segundo Mundo, también tenemos mucha información para compartir con ustedes. Entrevistas, ya está en nuestros estudios Julio Schlosser, secretario general de la AMIA, para hablar acerca de antisemitismo. En Argentina hubo incidentes en el partido Atlanta Chacarita, en Francia un caso más grave con 4 muertos en Toulouse. Vamos a ver un poquito qué se puede hacer con respecto al tema del antisemitismo. Como les decía, mucha información, así que empezamos directamente con la primera de las notas que tenemos para ustedes y tiene que ver con los 20 años del atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Se cumplieron 20 años de ese atentado en el cual murieron 29 personas. Se hizo un acto el pasado viernes, porque el día exactamente era el sábado. Es Shabbat, por eso no se pudo hacer el sábado por la tarde, pero sí ese día, el sábado pasado por la noche, se hizo el acto de la juventud. En esta nota, entonces, vamos a ver qué hicieron los jóvenes allí en la esquina de Arroyo y Suipacha y también nos enteramos cómo nace esta iniciativa del acto de juventud. Esta iniciativa surgió hace 5 años, cuando desde la juventud se empezó a evaluar que la participación en los actos centrales que convocaba la embajada iba disminuyendo por una cuestión de horario. La juventud en general en ese momento, el horario en que se hacen los actos está o en el colegio o trabajando, y decidimos que era importante encontrar un espacio propio, pero también con un lenguaje propio, que saliera del protocolo y que promoviera la participación de los jóvenes, y eso fue lo que pudimos ir desarrollando en estos 5 años, con distintas caras en la organización,
pero siempre con la misma iniciativa, que es seguir haciendo memoria y justicia por las víctimas del atentado a la Embajada de Israel. ¿Cómo recordás aquel 17 de marzo de 1992, hoy a 20 años de la tragedia? Con dolor y con alegría, se mezclan muchos sentimientos. Dolor porque el atentado es un punto que no tiene regreso. El atentado es un momento en la vida en donde todo lo que se perdió no se recupera más. Fundamentalmente las vidas y mucho de lo que fueron los ideales, el modo de vivir, el modo de pensar, el modo de creer el mundo, eso no se recupera más. Lo que no nos van a sacar ni nos sacaron es la fuerza de vivir y de seguir adelante. Encontrarme con toda la gente hoy acá y ver que todos nos hemos transformado en personas de bien, que hemos crecido como seres humanos, que nos hemos transformado, que hemos formado familias, que hemos apostado al futuro, eso me reconforta. Estamos todos acá haciendo presencia por estos 20 años de impunidad. La verdad que no nos parece correcto. Estamos 20 años haciendo justicia, haciendo memoria, y la mejor manera es la presencia. En nombre de las 29 muertes y de todos los heridos, nosotros estamos acá haciendo justicia un año más, exigiendo por la impunidad, y queremos justicia. Venimos al acto de la juventud para, desde la Tnuot Noar, dar nuestro apoyo a la causa, demostrar que seguimos presentes y que vamos a seguir luchando. Estamos acá para apoyar y conmemorar este día, 20 años que no se pueden dejar de olvidar. Este es un recordatorio para que no vuelva a pasar. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. יריח עניים תמיד פתוח, אני באה להציע את ליבי, וביתך לבד יורד לא ערך, אני באה להציע את ליבי, מהקשור את החבל בשני הטובות, ואלך רגוע. תן הכל, תתני לי רק משהו שיקל עליי מעט. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. Y me parece interesante subrayar que muchos de esos jóvenes que estaban ahí no habían nacido el 17 de marzo de 1992 cuando explota la bomba en Arroyo y Suipacha, y quizás también este sea parte del legado que estamos compartiendo, el legado del pueblo judío, lo central, lo sagrado de la vida y el valor de la memoria. Lamentablemente en Argentina hay también otros casos de reclamos colectivos donde se pide también justicia y se pide por
memoria. Y relacionado con esto, el domingo siguiente, es decir, el domingo pasado, parte de la delegación que vino de Israel por estos 20 años estuvo en un almuerzo que se hizo en La Hamia. Por cumplirse 20 años, esta vez vinieron además familiares de víctimas israelíes e importantes funcionarios del gobierno de Israel que estuvieron precisamente en La Hamia. Y vemos la nota entonces de lo que sucedía ahí. Esta casa, una delegación de familiares y sobrevivientes que vienen especialmente a Israel con motivo de los 20 años del atentado. Bueno, la verdad que por un lado una emoción y por otro lado un orgullo, pero a la vez mezclado con bronca, porque estamos hoy homenajeando a los caídos hace 20 años aquí en la Argentina, en lo que lamentablemente fuimos pioneros en cuanto al terrorismo internacional. El atentado de La Hamia, que ayer fue justamente los 20 años, hoy aprovechamos esta circunstancia para compartir lamentables sucesos como fue el atentado de la embajada y el atentado de La Hamia. Entonces entendimos que era importante recibirlos en esta casa solidarizándonos en las lágrimas. Para mí regreso con sentimientos muy fuertes porque de un lado Buenos Aires y Argentina y la comunidad son para mí una segunda casa. Siempre es lindo de volver a casa. De otro lado, Buenos Aires es un lugar que sufrió la Argentina, la comunidad, Israel sufrió atentados terribles. El atentado a la embajada y el atentado a La Hamia, que fue, como dije antes, dos capítulos del mismo atentado. Así que no es fácil regresar, pero lo hicimos como una delegación que vino de familiares de muertos y heridos y afectados que vinieron de Israel. Vinieron para mostrar la fuerza para responder a ellos que quieren destruirnos. Volvemos con un mensaje muy fuerte, un mensaje de solidaridad con la comunidad, un mensaje de fraternidad y un mensaje de reconstrucción y recuperación. Este mensaje fuerte de fraternidad y de reconstrucción es más fuerte aún cuando lo dice Dani Carmona, quien escuchábamos, porque él es sobreviviente del atentado y además él perdió a su esposa en el atentado y además vino de Israel con una noticia ligada con la reconstrucción porque Israel va a reconstruir su embajada en Argentina. A partir del año que viene comienza entonces la construcción de una nueva embajada de Israel en Buenos Aires. Tenemos que hacer una pausa ahora, en algunos minutos seguimos con mucho más aquí en Hamia el Legado.